pensando cómo te lo hacíamos. Ey, qué pacha, aquí en otro vídeo reacción. Se viene reacción larga, ¿eh? Ha hecho un mashup Saigo de Plan A con muchos de la escena argentina. Y se viene reacción larguita. Bueno, se viene reacción larguita y no tan larguita porque le voy a meter unos cortes gordos en la parte de Pablo Londra si las Vale, estoy viendo que la va a poner. Bueno, a lo mejor es el vídeo solo. Si pone tal cual la parte de Pablo Londra, me da a mí que el primer minuto va a estar chopeadito, ¿eh? Porque no veas cómo pilla ahí y si no, no voy a subir el vídeo nunca. ¡Hala, vamos a ello! Quiero saber qué soy para ti. Ando muy confundido. Tus besos son ¿Qué opináis de la canción en general? A mí es que me parece un temazo. Es que cada vez que la escucho me gusta más. Comprendo que la gente la primera dijera, pero dale más tarde, de verdad, es muy buena. Es que es tremenda esta canción, es buenísima. Me gusta que haya vuelto así. ¿Qué? Queda mejor, me gusta más el efecto que le metes ahí con los vídeos de cada bajo, el popum, popum, y se distorsiona la imagen. Eso le da más fuerza al beat. Me va a dar algo a mi colachos. Ella tiene otro planes, pero estamos lejos de sentir lo mismo, es siempre lo mismo. Tengo curiosidad cómo ha hecho para pillar la base de esto. Qué alto estoy hablando, ¿no? La base de esto. E implementarla a Duco, a Litkila, a Tiago, a Ruser, a quien se ven. Es una locura esto, de verdad. Va a ser una fucking locura. Yo. A ver cómo me voy a comer yo esto. A ver cómo me voy a comer yo esto. Entra Duco. A lo mejor van en orden, según los he anunciado. Entra Duco. Vídeo de atracción. Acción, no es de atracción. Si me das un chance, te saco de aquí. Pero te fuiste el cuarto y te dorado a coger. Te pienso mientras fumo, escuchando unos boleros. Yo que no creía en el amor, estamos esperando lo peor. Esto queda muy bien, ¿eh? Ojalá todos vuelvan un poquito al rock. Ojalá todos vuelvan al rock. Bueno, todos vuelvan, que hay Seven Kane. Ahí están. De vez en cuando te sacan algo. Y Tiago seguro que también. Y Litkila, o sea, en verdad todos, es que son todos súper versátiles. Puedes hacer lo que les haga los cojones. Joder, qué bien implementada la voz. Qué difícil tiene que ser hacer eso. ¿O no? También te digo, que soy yo, porque soy ignorante de esto, pero a lo mejor cuando aprendes no es tan difícil. Dale, Saigo, tú puedes. Sigue con esto, no pares jamás, nunca. Nunca. No, por favor, no me pongas tanto a Pablo Londra, que yo lo comprendo, pero... ¡Hay 27! ¡Ay! Vais a ver... Bueno... Habréis visto un corte, supongo. Es que lo siento. Es que no sé qué pasa con Pablo Londra. Es que es... Nada, o sea, te dejan poner 4 segundos. Es una locura, pero bueno. Normal. Empiezo a creer que soy uno más de tus amigos. Que ya tiene otros planes. Me da pena en el vídeo Pablo Londra. Lo hace muy bien, actúa bien. Y mirando para abajo ahí nadie le da la mano y tal, sí. A mí me transmite tristeza, joder. El tío... Ya a lo mejor sabe actuar y todo, ¿eh? Ya a lo mejor sabe actuar. Siguiente, Litkila, porfa. Venga, sacame Litkila. Poco que comentar. Esto lo vais a ver cortado, así que nada, aquí estamos. ¿Qué tal el día? ¿Todo bien? ¿Buen fin de habéis tenido? Bueno, no os preocupéis, mañana es lunes, pasado martes. Y ya luego miércoles, jueves, ya es bien. Ya es fin de, ya estamos en el fin de siguiente, no os preocupéis. Qué casualidad que justo con Seven Game, como he dicho antes. Esta es la canción que te junto, sí que reaccionamos a esta canción, me acuerdo. Me acuerdo porque estaba con lo del coche y tal, y yo hice unas bromitas con cositas del coche. Si os acordáis, ¿no? Sí que reaccionamos a este temita. Era un remix. Perdido, voy, en busca de él,
queda bien. O sea, queda bien. O sea, no, es que no te voy a decir nada. Queda, pues es que queda bien en cualquiera. Es que queda bien. Y las cositas del coche que estaban pasando, pues también queda muy bien eso, la verdad. Para el espectador se agradece ver esas cosas. Hemos quedado que era su, era, esa era su novia, ¿no? Al final no. Yo creo que sí, se parecen un huevo. Vale, hecha la parte de que empieza Seven Kane. Solo queda Seven, Lead, Thiago y Rusev. Es que no sé, llevamos, no llevamos ni media canción. Llevo 6 minutos de grabación. 4 huevos. Seven Kane, el Machine Gun Kelly argentino. ¿Qué me decís? ¿Sí o no? Yo creo que es más Machine Gun Kelly Seven que Kea. Bastante más, yo creo. Pero por todo. Yo creo. ¿Y te imaginas que hace una canción los dos juntos a una vez? Qué locurón, ¿eh? Esa paradita le da un toquecito. Es que una paradita en el momento adecuado le da el toquecito a la canción. Está muy bien elegida la parada. Por ahora me están gustando todas las partes. No voy a valorar la de Pablo Londra porque la canción es la mejor, es la buena, pero sí, vamos a valorar las partes que se han implementado, ¿sabes? La de Pablo ya está súper bien. Kea me ha gustado, Seven Kane me ha gustado, pero me ha gustado, están bien. No me ha sorprendido en plan, no, están bien. Now. Ostras, esta canción a mí se me había olvidado completamente. No la he vuelto a escuchar, la de Now. Me acuerdo que estaba bien, pero no la he vuelto a escuchar. Así que imagino que no me cautivo tanto. Es esta, ¿no? La que tiene con Rusev. La de Now. Sí, tiene que ser esta, seguro. Es que Thiago es otro que le pega al rock muchísimo. Es que le pega mucho. Es que a todos les pegan todo. Bueno, el punk rock sobre todo le pega a Thiago. Uf. Te cagas lo que le pega. Sí, Russell, hay que ir a terapia. Para recuperarte, no sé. Bueno, hay que ir a terapia, sí. A terapia porque anda que ya te vale, Russell, anda. Bromita. ¿O no? Esta es también de la parte... Es que no me acuerdo casi de la canción. ¿Esta es de Now? ¿A mí me lo puede decir? Es que no me acuerdo, la verdad. Yo creo que sí, no estoy seguro. Sí. A ver, entiendo que meta estas partes de Paulo porque le dan puente entre parte y parte, le hacen un puente, entonces queda bien, pero ya te digo que lo vais a haber cortado, seguro. Y estos dos ya tienen un tema grabado, Litkila y Pablo Londra. Y se va a ser un tema que... Y se va a ser un tema... ¡Amigo, no! ¡Amigo! ¡Amigo, va a estar ido! ¡El tema va a estar ido, amigo! ¡Va a estar ido! Mami, perdono, pero no olvido. Nunca pensé que iba a cambiar contigo. Contesté, sabré que te la hago corta, no quiero verla. Antes era deprimida.
¿De qué? Uy, qué raro sale la voz. ¿De qué canción es esta? ¿Chains? ¿California? No. Ojo, es que claro, al ver vídeos de otras cosas y luego la letra se me va la cabeza, me peta el cerebro. Litkila en la etapa de Chains, de cuando sacó Chains, es que yo le veía y le digo, este tío, hay que tener cuidado con él, este tío tiene una cara mala hostia que no podía con ella, ya le he conocido más, ya bueno. Pero decía yo, buah, cuidado con este chaval. Yo no sé cuál ha sido mi parte favorita, si la de Tiago o la de Lit, no tengo ni idea. Bueno, es que la de Duca ha quedado muy bien. ¿Dijo Leones con Flow en la canción? No me acuerdo. Bueno, yo creo que la de Duque es la mejor, ¿qué opináis? ¿Cuál es la mejor parte? Soy para ti. Porque na ni na 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 ni no tendí. Es un tema que, ¿qué es esto? No, amigo, no me puedes hacer esto, no me puedes poner plana versión reggaetón y no haberlo sacado y te mato. ¿Cómo me vas a hacer esto, Saigo? ¡Saigo! Te agarro del cuello, Saigo. ¿Cómo vas a hacer esto? ¡Qué bien queda! Me encanta este tío, de verdad, este tío se merece todo. Espero que le vaya muy bien todo, siempre lo digo. Hala, comentarios, like para algoritmos, suscríbanse si les apetece, me siguen en Twitter, Instagram, Twitch y nos vemos en la siguiente reacción. Le quiero mucho, besito. Nos vemos, hasta luego, denle like, suscríbanse a Saigo. A mí no, a Saigo. Hala, os quiero.